decirle que todo diálogo, todo encuentro es positivo, decirle de que siempre nosotros como Cámara Agropecuaria del Oriente, Confeagro y sector productivo siempre ha manifestado el tema del diálogo y de buscar soluciones a los problemas. Hemos estado hoy día todo el sector productivo donde cada uno ha manifestado. Sobre el punto de la biotecnología, que es transversal a todo, se han analizado bastantes puntos. No hemos llegado a la conclusión. Ella va a llegar también a mostrarle al presidente y a todo su equipo cuáles son los planteamientos que hoy hemos abordado. Por eso es que la reunión continúa mañana con esa invitación que hay al sector empresarial y productivo. Y obviamente la continuación con este sector productivo que es importante para el país, para dejar todos esos puntos que han quedado, de repente podamos decir, colgando en temas de solución. Este tema de la biotecnología va a seguir tratado el sábado y esperemos que ahí lleguemos a conclusiones. Se asiste, no se ha invitado a todo el sector productivo, han llegado invitaciones a ciertos sectores y obviamente al sector Cámara, mi persona, vamos a estar presentes porque es un escenario también donde vamos a volver a plantear el tema de la biotecnología y el tema de la seguridad jurídica. Son temas neurálgicos y que tienen que tener solución en estos temas. La primera es el tema de dólares. Sí, se ha transmitido, la ministra y el equipo ha recibido toda la información del sector importador de insumos, han manifestado la cantidad de dólares que se necesita, la cantidad de un crédito accesible también para que haya facilidad en estos temas, para que la cadena no se rompa. Nosotros como productores primarios necesitamos de insumos, de maquinaria y de ciertos aspectos que tienen que seguir avanzando, y eso es lo que estamos trabajando. Hoy día hemos trabajado hasta hoy en varios puntos. Lo que no se ha podido terminar, tendremos la conclusión, como la manifestó la ministra, con un gabinete un poco más amplio donde se tomen decisiones y respuestas a los planteamientos. Exacto. Tenemos que llegar a acuerdos firmados porque esas son las soluciones para que todos los bolivianos tengamos alimento en nuestras mesas. Hemos acordado bastantes puntos, de repente no se habrán firmado algunos, han tenido soluciones, han tenido puntos de coincidencia en el tema, por ejemplo, de liberación de bandas que estaba afectado un sector como el sector lácteo, el sector lechero. Entonces, se han avanzado en bastantes acuerdos en los cuales vemos que hay una predisposición del gobierno nacional en avanzar con el sector productivo. Ellos participaron hoy día, los productores de Confeagro, todas las cámaras que pudieron estar presentes, estuvieron presentes, han manifestado cada una de ellas sus problemas, sus soluciones también, y en eso estamos. También se tocó, han tocado el tema, mañana se va a ampliar seguramente porque hay el sector hidrocarburo, la NH, se han pasado toda la información en cuanto al tema de la importación, cuáles son los requisitos, se han dejado acá para las que personas, empresas que quieran hacer alguna importación puedan acceder a todos estos temas. Bueno, en estos temas, el tema transversal es el tema de biotecnología. Hemos hablado y ha entendido el gobierno nacional de que este es un problema, de que somos deficitarios en el tema de maíz y trigo, y que en el tema de soya, que es un grano de exportación, un grano de oro que nos puede generar divisa, que es parte de la cadena productiva también en la producción de ave, de leche, de cerdo, tiene que estar abastecida también esa canasta del sector pecuario.